Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes, los televidentes, conozcan más a fondo esos eh, temas que son de nuestra cotidianidad, que son de interés general y que por supuesto es necesario debatirlos y analizarlos. Soy Oscar Morales y tengo el placer de presentarles uno de los temas que más interés ha generado en los eh, últimos meses en el país porque sin lugar a dudas es un tema que a todos nos compete, el tema del plebiscito, votar por el sí o votar por el no. Ese es el gran enigma, el gran debate que se ha generado en el país luego de que se firmara el cese bilateral al fuego en La Habana, Cuba, hecho que ocurrió en el pasado mes de junio. Posteriormente, en julio, la Corte eh, ha avalado el plebiscito por la paz y eh, pues eh, estamos próximos, los colombianos, a acudir a las urnas, a decidir con nuestro voto si se llega al fin de este conflicto con la guerrilla de las FARC que cumple más de 50 años. Para eso, por supuesto, hemos invitado a cuatro panelistas conocedores del tema que nos van a ayudar esta noche a eh, desglosar toda esta situación que se ha venido registrando con el tema del plebiscito por la paz. Son eh, ellos, el eh, representante a la Cámara, Federico Hoyos, eh, representante por el Centro Democrático, quien eh, pues, ha tenido una posición muy firme. Eh, frente a este tema del plebiscito por la paz. Eh, doctor Federico, gracias por estar en Telemedellín. Buenas noches. Oscar, muy buenas noches para usted, la audiencia, para Juan, para Jorge. Muchas gracias por esta invitación y le regalo al doctor. Bueno, muy bien. Ya lo ha dicho usted, eh, nuestro segundo invitado es el diputado eh, de la Asamblea de Antioquia, Jorge Gómez, del eh, Polo Democrático, también con una posición bastante clara frente a lo que es este plebiscito por la paz. Don Jorge, buenas noches, bienvenido. Oscar, buenas noches, muchas gracias a ti y a los realizadores del programa de Telemedellín por la invitación y un saludo muy cordial a mis compañeros panelistas y desde luego a toda la teleaudiencia. Nuestro tercer invitado para que nos ayude a eh, profundizar y a mirar desde otra perspectiva eh, todo este tema que se está desatando con el sí o con el no es el eh, profesor de muy la bien. Universidad Pontificia Bolivariana, analista político Juan David eh, García. Profesor, buenas noches, gracias por estar en Telemedellín. Muy buenas noches, es un placer. Un placer estar aquí con ustedes. Y nuestro tercer invitado es el señor Fernando Valencia, él es el director de la Corporación Viva la Ciudadanía, una organización no gubernamental que durante décadas se ha dedicado a trabajar de la mano con los ciudadanos todo este tipo de temas, especialmente los que están vinculados a temas sociales y por supuesto a todos los temas que ha generado impacto con eh, la situación del conflicto armado. Don Fernando, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia y los compañeros de la mesa. Y agradezco la invitación a conversar de este tema tan importante. Muchas gracias. Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, son parte fundamental en este debate, en este análisis que estamos haciendo en este momento aquí en Punto de Giro. Por eso los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales. La cuenta en Twitter es arroba Telemedellín, nuestro hashtag Punto de Giro TM. También a través de nuestra fanpage nos encuentra como Telemedellín Aquí te Ves para que por supuesto nos dé sus puntos de vista. Eh, acá con gusto los eh, vamos a estar teniendo en cuenta y también si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, adelante. Arroba Telemedellín, nuestro hashtag es Punto de Giro TM y nuestra fanpage es eh, Telemedellín Aquí te Ves Comenzamos entonces. Vamos a comenzar con el profesor Juan David para que nos cuente un poco desde su perspectiva, desde el análisis que usted ha podido hacer y desde la academia sobre todo, cómo se está viendo este tema del plebiscito, sí o no, en estos eh, acuerdos por la paz. Bueno, yo creo que estos meses en que se ha estado hablando del plebiscito, eh, no con tanta claridad como esperaría la opinión pública, inclusive como esperarían... Eh, los tomadores de decisiones eh, en los distintos partidos, en el gobierno nacional, en la mesa de negociaciones, como esperaría la gente común y corriente, pero creo que ha habido un debate eh, que de todos modos ha enfrentado posiciones. Mucha gente le teme a, a la confrontación en la sociedad democrática, la gente piensa que la polarización o la confrontación son necesariamente algo que tenga una connotación negativa. O sea, estamos muy polarizados, creo que. Eh, Esto nos va a llevar a, una, a un clima de guerra civil. No, yo pienso que la democracia, más que de acuerdos, más que de consensos, que son necesarios, por supuesto, tiene que ver es mucho más con el disenso, con la expresión de diferencias. Eh, aquí en el país se le, te, se le ha temido tradicionalmente al disenso, a la diferencia. Ahora en este momento eh, hay una expresión de distintas posiciones por el sí, por el no. Y antes de, de que se empezara a, a decantar mucho más la posición institucional, la posición del gobierno del presidente Santos, por el sí, cuando se hablaba de una posible o una probable asamblea constituyente, o si un referendo, en fin, distintos mecanismos de participación. Eh, aparte de no haber suficiente claridad, cualquier posición que eh, pudiera poner en riesgo los intereses del gobierno en la mesa de negociación o los intereses de las FARC en la misma mesa de negociación era vista como un peligro. Cuando, pues, si estamos en una democracia, y creo yo que estamos en una, eh, y más eh, yo creo que debemos considerar que es un privilegio que podamos todavía tener esta libertad y esta opción de estar discutiéndolo en un espacio como este, en espacios académicos también y en el espacio público, ¿sí?, eh, se ha visto con, eh, con recelo, con sospecha a, una, a un sector muy importante de la ciudadanía que esté con el no o esté simplemente indeciso, eh, tiene preocupaciones, ¿sí?, y yo creo que eh, no debería eh, no debería percibirse así a la gente que simplemente o no está de acuerdo o inclusive si la gente está de acuerdo y ha manifestado una posición favorable al sí o tiene ya una decisión eh, más que tomada por el sí todo debe darse dentro del espacio de la discusión de la argumentación y creo que pues para eso estamos aquí yo creo que ha habido una gran eh, podríamos decir un, un, ha habido un gran despliegue de recursos eh, desde el estado casi que pues que terminan ninguneando o, o inclusive podríamos decir ridiculizando las posiciones contrarias. me parece que es más que evidente y, y yo creo que debe rescatarse la capacidad para encontrar esas posiciones porque es tan válida la posición favorable al sí como la posición favorable al no de eso se trata el ejercicio de la ciudadanía y yo creo que definitivamente nos ha hecho mucho daño, eh, el hecho de que desde el poder eh, del Estado se esté eh, se, se, se hayan estado gastando cientos de miles de millones, inclusive antes de empezar la campaña uh -huh. por el sí, para eh, condicionar a la ciudadanía, para condicionar a la opinión pública con un gran despliegue de propaganda y de publicidad política que eh, además es pagada con los impuestos que todos eh, pagamos para sostener el Estado y no para este tipo de iniciativas. Claro que sí. Eh, como usted lo dice, esa polarización es la que le está también haciendo daño a este proceso. Incluso se ha visto que algunos sectores han eh, sido tildados de guerreristas por eh, apoyar el no, otros han sido tildados de oficialistas por eh, apoyar el sí. Y pues precisamente eh, a eso es a lo que no se le debe apuntar y pues eso es lo que vamos a analizar y a debatir aquí. Eh, don Fernando, usted como representante de una organización social que trabaja además de la mano de, de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿cómo calificar lo que está ocurriendo y digamos cómo los ciudadanos podemos entender de pronto de una manera más fácil, más dinámica, lo que se nos viene como colombianos? Bueno, yo estoy de acuerdo con el profesor Juan David en el sentido de que el debate político es muy saludable. Eh, creo que precisamente el que haya disenso frente al tema, es lo que nos ha obligado a estudiar con mayor profundidad los acuerdos, a conocerlos, eh, a tomar posición con argumentos. Creo que eso enriquece la, la cultura política. Eh, estamos frente a una oportunidad de oro. Eh, aquí no hay antecedente de que se le pregunte a la ciudadanía eh, su aprobación en relación con un tratado de paz. Esto es una cosa muy importante en la historia de la humanidad. Creo que es una, eh, un lugar que la ciudadanía no debe ceder. Y por eso, eh, desde Iba a la Ciudadanía, nos parece muy oportuna la decisión de la Corte Constitucional, porque además hay que decir que el mecanismo de refrendación lo escogió la Corte Constitucional. O sea, hay que recordar que en la decisión de la mesa eh, publicada el 23 de junio, se informó que se le dejaba a la Corte Constitucional la decisión sobre el mecanismo. O sea, este no fue un mecanismo escogido ni por el gobierno ni por las FARC, fue una cosa. Eh, Consultada, decidida por el máximo tribunal de este país. Y nos parece, eh, como organización de la ciudadanía, muy interesante el mecanismo, eh, incluso eh, el, el, el haber rebajado el umbral y haberlo convertido no en un umbral de participación, sino en un umbral de aprobación, porque lo que provoca esto inmediatamente es que se, se privilegie el voto por el sí o el voto por el no. Uh -huh. Es decir, nos. Nos salimos de, de paso de, de uno de los problemas graves que, que tenemos en esta democracia, que es el abstencionismo. Eso deja por fuera la posibilidad del abstencionismo. De forma tal que hoy el abstencionismo eh, se convierte en realidad es en un apoyo al no. O sea, quien, quien vaya hoy a dejar de votar eh, por indiferencia, en realidad está apoyando el no por la siguiente razón. Eh, contrario a lo que dicen que es una, eh, un mecanismo recargado eh, en favor de los acuerdos, lo voy a mostrar que. Es un mecanismo eh, que tiene dos posibilidades de perderse y una sola posibilidad de ganarse. El plebiscito se pierde de dos formas: se pierde si hay un abstencionismo tan grande que no se llega al 13% de, de, de aprobación del sí, y también se pierde si el número de votos por el no es superior a los del sí. Hay dos formas de perderlo: es decir, para ganarlo hay que cumplir dos condiciones. Y para perderlo solamente hay que cumplir una de las condiciones. Es decir, eh, a nuestro juicio, aquí hay unas garantías eh, basadas en la Constitución, eh, basadas en toda la revisión de la legalidad de la jurisdicción de este país, eh, que obedecen, como le digo, a una oportunidad política muy importante. Congresista, lo veo a usted ahí eh, contestando con los gestos. No, bueno, primero que todo, Fernando, un saludo que no lo salude ahora. Pero es? hay que decir muchas cosas. La decisión de que esto fuera un plebiscito fue del gobierno. Fue una decisión del gobierno, no de la Corte. Una decisión que se le mandó al Congreso de la República. Yo hice parte de todos los debates, Fernando. Fueron debates donde se desconoció la figura inicial y original constitucional del plebiscito y se convirtió en un engendro a la medida del gobierno y de la FARC. ¿Por qué? Porque el plebiscito no era vinculante. Lo convirtieron en vinculante, es decir, obligatorio, obligatorio cumplimiento. Segundo, porque tener un umbral de participación del 50% antidemocráticamente lo redujeron al 13%, sin argumentos políticos, jurídicos o técnicos que sustentaran esta decisión. Porque el 13%, yo lo de mi interpretación, porque es el voto de maquinaria que todos los partidos de la Unidad Nacional suman, cuatro millones y pico de votos, es un umbral fácil de alcanzar porque es que ese es el umbral del voto duro de la Unidad Nacional, de manera que ahí no es que haya una garantía democrática. Tercer punto. Simplista y antidemocrático. Tres años de negociación sobre lo divino y lo humano, porque se ha hablado de todos los temas. Participación política de las FARC, eh, víctimas, agro, política antidrogas, era una pregunta de sí o no. ¿Cómo va a ser democrático eso? Ahora, Fernando decía que, que, que aquí se está luchando contra el abstencionismo. De ninguna manera. La Corte, contraria a muchos de sus fallos, negó aquí el voto en blanco. El voto en blanco también es un derecho de los ciudadanos. Porque hay personas como anteriormente yo, ahora yo, yo voy por el no, pero yo antes tenía, digamos, la postura del voto en blanco del abstencionismo como mecanismo de protesta social para que le dijéramos a la, a, al gobierno: no, no, es que no estamos de acuerdo con que nos digan que esto es o todo negro o todo blanco. Ahora, yo creo que el sí es una postura en donde ustedes tiene que tragar el sapo completo: participación política para las FARC, eh, que no reparen a las víctimas integralmente. Eh, que haya un tribunal de justicia muy polémico, que es el Tribunal Especial para la Paz, que se desconozca el ordenamiento jurídico colombiano, porque aquí se está inventando un tribunal adicional, que se le acepte a las FARC todo lo que han pedido en la mesa de negociación, mientras que él no es una postura, creo yo, más serena y una postura más intermedia. ¿Por qué? Porque él no nos dice no a la paz, no a la negociación, no al diálogo. Él no dice que se continúe el diálogo, pero que los dos puntos más polémicos de la mesa, que han sido participación política de cabecillas de las FARC, y, y justicia se renegocien se abran y se hagan el doctor Humberto La calle con esto terminó dijo en días anteriores Jorge dijo no se puede hacer pero no de las razones para que no se pueda hacer entonces yo pregunto este es un proceso de paz hecho a la medida de los ciudadanos o es un proceso de paz hecho a la medida de las FARC y si los ciudadanos definitivamente no queremos ver a Timochenko, a Pastor Álape, a otros cabecillas de la FARC participando en política, porque tiene que ser de esa manera, que se permita la participación política del guerrillero raso quien no ha cometido delitos de lesa humanidad, que se permita la participación política del simpatizante de la academia, de la empresa privada o, del, o de la política de las FARC, pero que no se le permita a los crimin criminales de lesa humanidad. Y finalmente el tema de la justicia, un tema sensible, justicia transicional sí, pero justicia transicional con penas efectivas, eh, de privación de la libertad en cárcel. No, que es que la justicia transicional es verdad y es más allá de eso, hombre, sí, pero es que nosotros no estamos pidiendo, Jorge, que aquí hayan penas de 15, 20, 25 años, penas, digamos, eh, muy severas, que sea como el, como el proceso con, lo, con las autodefensas, paréntesis, que tuvo muchas fallas, pero que hayan unas penas efectivas de privación de la libertad y que eso contribuya a una justicia real. Claro, diputado. No, oh, aquí, hay, aquí hay unas cosas que, que, que hay que precisar. La primera que hay que precisar es que el, el, el plebiscito, el mecanismo de refrendación... No era obligatorio, no, no era necesario. O sea, el mecanismo de refrendación se lo inventó el gobierno. El hacer un plebiscito se lo inventó el doctor Santos. Pero el, 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 el gobierno tenía facultades de llegar a un acuerdo final con las, las FARC y refrendarlo a través de la, las reformas legislativas que hubiera que hacer, o constitucionales o legales. Entonces, el, el, el plebiscito se lo inventan como una manera de legitimar el proceso. Entonces, en ese sentido, no es cierto que. Eh, eh, que se lo hayan inventado como un mecanismo vinculante. La Corte fue la que lo volvió vinculante. No, no, el, no gobierno. el Congreso. El Congreso. No, el, Congre el Congreso lo puso como un mecanismo de refrendatorio. No, bueno. pero le cambia la, la, la... O sea, simplemente esto. Sí es cierto que le cambia la naturaleza jurídica a la figura del plebiscito. Sí, bueno, pero se la cambia, pero el, el Congreso lo puede hacer. Es que el Congreso justamente sí, sí, es quien legisla. Sí, está bien. O sea, Aquí hay una serie de cosas que usted puede no estar de acuerdo con ellas, pero ya son, como dicen, Roma locuta, causa finita. Sí, sí. O sea, la Corte Constitucional dijo que eso era, eso iba y que era constitucional. Es constitucional. O sea, ya de ahí usted no tiene otra instancia para alegar que no es constitucional. Hoy, las FARC querían un, un, una, una constituyente. Tuvieron que transarse con un plebiscito. Yo, por ejemplo, era partidario de que no hubiera plebiscito, no era necesario, pero si citan el plebiscito, entonces hay que ir al plebiscito, porque ya está convocado y da, ya la Corte le dio la bendición. Entonces, hoy hay un mecanismo que está inventado por el gobierno, aprobado por el Congreso, ratificado por la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre de si una cosa es legal o, o, o no es legal en Colombia, y aceptado finalmente posiblemente a regañadientes por las FARC, porque ellos querían ver otra cosa. Entonces, ese es el, el escenario que nos estamos moviendo. De hecho, hoy el escenario es, usted puede tener todas las críticas hacia atrás de cómo se tramitó, de, de todo lo que usted quiera, pero ese es el escenario de hoy, mejor dicho, el pitazo del partido es con esas reglas, esas son las reglas, y ya no se pueden cambiar. Las reglas es que hay que ir a decir sí o no en el plebiscito. Entonces ya la discusión la discusión está es en la segunda parte de lo que hablaba el doctor Hoyos, de la justicia transicional, de la participación política, esas cosas, te, tendremos que decidir los colombianos si aceptamos esas cosas o no. Y estas cosas no se pueden votar pedazo por pedazo. Yo, yo no estoy de acuerdo en que se voten por pedazo por pedazo, porque eso se vuelve entonces es una colcherretazo. Este es un acuerdo al que llegan después de cuatro años el Estado colombiano, representado por el gobierno y las FARC, que fue una fuerza insurgente que se levantó en armas para tomar el poder por la vía armada y derrocar a, la, a los gobernantes y cambiar la naturaleza del Estado. Y fracasaron en ese intento, y el gobierno entendió que también fracasó. En la, en, la, en la posibilidad de acabarlos por la vía militar y encontraron una cosa que el Polo había dicho hace 10 años en su fundación: Colombia debe buscar una salida de negociada al conflicto. Y hoy el gobierno nos dio la razón, buscó una salida de negociada al conflicto. Ahora, que la, la intenta, negociación la ha le guste. Veces. Por eso, que la negociación le guste o no le guste a o sea, un no es un o invento del Polo, pues, eso lo ha intentado mucho el gobierno. No, por eso lo ha intentado mucho el gobierno, pero ninguno lo había hecho realmente para llegar hasta el final. Este gobierno decidió hacerlo hasta el final y está prácticamente hoy ahora sí. A mí me da mucha risa hace dos años cuando Santos decía que lo tenía de un cacho. Ahora sí está de un cacho. Ahora lo que falta, yo, yo, hice, yo hice como una cosa ahí tentativa, es por ahí el 10% lo que falta por arreglar. Y yo creo que por un 10% lo que falta por arreglar no se va a dañar el proceso. Yo Esta manera llegar a un acuerdo final y la decisión es, si ese acuerdo, por eso yo, yo insisto, debe ser una sola pregunta, si ese acuerdo, tal como está pactado, como está firmado, como está acordado entre las partes que negociaron el fin del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano, lo aceptamos o no lo aceptamos, porque al fin y al cabo la potestad de negociar lo era del gobierno. Incluso, repito, no había necesidad de someterlo a un mecanismo de representación. Estamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden eh, que ustedes, nuestros televidentes, pueden participar a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro tm, y por supuesto a través de nuestra fanpage también eh, pueden participar eh, en nuestra página que nos encuentran como Telemedellín aquí te ves, plebiscito por la paz, sí o no ese es el gran debate que hoy tenemos los colombianos Don Fernando, me, Oscar, me dio no, la palabra Yo, yo quería mm, complementar ahí con dos elementos, o sea, el primero eh, es que terminamos poniendo una desconfianza sobre todos los mecanismos eh, consolidados entonces el Toda, toda esta reglamentación que ha tenido el proceso de paz ha pasado por el Congreso de la República. Es decir, los partidos políticos de este país han estado en la posibilidad de debatirlo, confrontarlo y lo han aprobado, ¿cierto? Eh, lo segundo, ha pasado por la Corte Constitucional, cada decisión que se toma ahí tiene la revisión judicial. Entonces, nosotros no podemos salir ahorita a decir que en el Estado... Todo está corrupto y que en el Estado todo está recargado en favor no, de las pero, FARC. Yo, pero yo no he dicho eso. Eh, no, pero es decir, es, es, es la sensación que va quedando en la, en la, en la sociedad cuando mm. todo se dice que está arreglado, que todo fue manipulado. Mire, acaban de nombrar cinco instituciones muy importantes en el mundo para escoger los magistrados del tribunal. Y hay quien dice: No, es que esas personas no son confiables porque pueden ser corrompibles y terminan trabajando para las FARC. Y dice: Pero por Dios. Si lo va a nombrar el Papa, el Centro Internacional de Justicia Transicional... Que eso va eh, ah, <laughs> la, la sala penal de la Corte O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más garantías quieren? Que las armas las va a recibir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que no, que porque las FARC no va a entregar las armas... Es decir, se va generando un manto de duda sobre cada cosa, se va descalificando cada instancia y yo creo que eso es muy grave porque el mensaje que estamos mandando nosotros a la sociedad es que aquí no hay país que aquí no hay Estado, que no hay instituciones, que en el mundo no hay nada que sea confiable para nosotros. Y creo que eso produce un daño en, en, la, en la percepción de la autoridad, en la percepción no, del orden jurídico, que genera un caos que es muy peligroso para esta sociedad. Profesor. Me... Bueno, pero es que eso no está muy lejos de la realidad. Por un lado, el Estado colombiano, si uno <laughs> se atiene a... <laughs> a distintos eh, análisis o reportes, en fin, por parte de, tanto de organismos internacionales de carácter intergubernamental como por parte de organizaciones de carácter independiente que evalúan, puntúan y califican a los países, por ejemplo, por la transparencia del Estado a la hora de tomar sus decisiones de la transparencia de la administración pública, la transparencia del sistema democrático. En fin, Colombia sale muy mal parado. Simplemente pensemos en, eh, en el índice que hacen de distintos órganos cada año, por ejemplo el que lleva a cabo eh, la, la, la Fundación Fraser eh, de Canadá sobre estados frágiles y débiles Colombia siempre aparece ahí puede que ya no seamos un estado tan fallido como lo éramos antes pero somos un estado sí, David, disculpa, sumamente débil y seguiremos o sea, siendo los próximos años podemos estar de acuerdo años. con la guerrilla entonces pero, que este es un estado medio fallido y lo mejor es destruirlo para hacer otro no, no, no es un no, muy pero, peligroso pero, pero déjeme que le diga sí. que entonces no está muy lejos de la realidad que la gente sospeche porque además se dice que la organización de Naciones Unidas Va a ser eh, la organización garante de, del desarme, de la desmovilización, en fin. Eh, el va Consejo a estar, de Seguridad. Exacto, el Consejo de Seguridad es de la ONU, a través de distintas iniciativas. Es es pero que un momento. Bueno, con eso sí. ya eh, listo para que todos le pongamos la bendición y aplaudamos y celebremos eh, con Ban Ki-moon. Pero eh, si observamos qué ha pasado con la Organización de, de Naciones Unidas desde el año 45 hasta hoy, es decir, eh, 71 años de existencia de la ONU, la ONU ha fracasado completamente, rotundamente en su propósito de preservar o de construir la paz mundial e inclusive de evitar nuevas guerras. Cuántas guerras, cuántos conflictos violentos se han activado y reactivado a largo y ancho del planeta desde ese año hasta ahora y cuántos eh, luego que se ha intentado, luego de que se ha intentado y por supuesto es importante que se intente negociar políticamente la salida y la solución de conflictos violentos, ha fracasado la ONU en ese intento. Eh, simplemente, eh, y algo que yo ya he hecho en, en, otra, en otros espacios, eh, pensemos en lo que pasó en el año 94, cuando el Consejo de Seguridad de las, de las Naciones Unidas, para evitar... Eh, comprometerse para no meterse en el asunto de Ruanda, evitó denominar genocidio, el genocidio de Ruanda, en donde murieron 900 mil personas en tan solo un año. Fracasó en eso. ¿Qué pasó? Tampoco fue capaz de resolver el problema de la masacre de Rebrenica en Serbia. Todo lo que pasó eh, alrededor de los eventos de la primera, segunda y tercera guerra de los Balcanes. La ONU fracasó. Ha fracasado en Libia, ha fracasado en Afganistán, ha fracasado en Irak. Entonces nos van a vender a la organización de naciones unidas con su consejo de seguridad como la organización que intenta construir una sociedad internacional que acata la legalidad que eh, digamos que, que compromete a los estados con unos mínimos eh, de respeto a acuerdos y al intento de resolver eh, negociadamente los conflictos, una organización que ha fracasado una y otra vez. Yo no estoy entonces diciendo que haya que destruir el Estado colombiano, porque entonces estaría asumiendo la posición de los eh, terroristas de las FARC Profesor. y de cualquier otra organización que deslegitime el Estado, pero tampoco me parece que debamos ser eh, tan irracionalmente optimistas como para aplaudir a una organización como la ONU, que es irresponsable, que además es una burocracia internacional eh, recargada de presupuestos. Supuesto recargada, además de burócratas que van por el mundo con salarios estrafalarios, diciéndoles a los estados qué tipo de compromisos deben asumir cuando ellos no han sido capaces de resolver el problema ni en África, ni en Asia, ni en Europa, ni mucho menos en América Latina. Profesor, lo, los invito a ustedes y a nuestros televidentes, vamos a escuchar la intervención del representante y del diputado para que luego vamos a un corte y sigamos con, esta, eh, con este análisis, con este debate que se está. Bueno, generando. bueno muy rápido, mire, una cosa, Fernando, a la que yo le soy muy franco. Yo creo que aquí hemos caído en una espectacularidad del proceso que no es sana. Entonces, es decir, el Papa va a, va a ser parte de la, del comité se, que va a seleccionar el comité seleccionado de, de los magistrados. Maravilloso, el Secretario General de las Naciones Unidas el 17 J y nos quedamos como en ese titular de prensa, ah, tan bueno que el Papa esté, que el Secretario esté y nos quedamos en eso. No es que el problema no es el Papa, el problema no es el Secretario General de las Naciones Unidas, el problema es el Tribunal. El problema es que es un Tribunal que está por fuera de la, de, de, de la legalidad. Yo, yo te digo una cosa, Jorge, con mucho respeto. Ustedes que son tan defensores de la institucionalidad como les viene a parecer ahora, que es maravilloso que un tribunal que está por fuera de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que, que no, que este sí vale. Ahora, esta ha sido una negociación con las, Farc, con las FARC. Pues resulta que el tribunal va a poder juzgar a civiles, periodistas, militares, policías, a todo el mundo. Entonces, volví y te repito, no vayamos únicamente al tema de la espectacularidad del anuncio. Porque si nos quedamos ahí, pues todo sería bonito. El gobierno se ha dedicado a vender únicamente eso. Es que el presidente tal apoya el proceso, es que el secretario general apoya el proceso. Hombre, hay que ir más allá, hay que ir al fondo de los argumentos, hay que ir al fondo de lo que se está negociando. Un tribunal que no tiene una temporalidad en este momento definida, Jorge. Un tribunal, un tribunal que puede durar seis meses, cinco años, no se sabe. Un tribunal que te puede llamar a vos, que puede llamar a un militar, que puede llamar a un policía. Es decir, hay unos riesgos grandes, entonces un primer llamado sería respetuosamente, vayamos más allá del titular de prensa, vayamos más allá del anuncio de prensa. Y una segunda reflexión sería, en general, para ONGs como la tuya, para los partidos políticos, la academia y demás, yo creo que este proceso de paz necesita, a, a pesar de uno poder estar de acuerdo con él, que vamos en el caso de ustedes dos, necesita más control, necesita más crítica y menos aplausos. Porque si aquí a nosotros este, este proceso de paz nos parece maravilloso en todos los asuntos, entonces le estamos dando al gobierno todas las facultades para que haga lo que quiera y a las FARC, que es la otra parte negociadora. Yo creería que aquí ha habido una gran falta de control, respetuosamente lo digo, por parte de sectores de la academia, por parte de ONGs y por parte de los partidos políticos. Concretamente, la parte de los partidos políticos se lo digo como un actor que ha habido allá la falta de debate y de control. Allá es únicamente es aplauso, allá no es únicamente queremos la paz, allá es únicamente el reduccionismo de la seductora palabra paz que todos queremos. Don Jorge. Lo que pasa es que yo, yo creo que el debate lo sacamos del, del, del centro, porque de, de donde debe darse. El proceso puede tener todas las observaciones que usted quiera y, y es aceptable que se le hagan las críticas, las observaciones. Yo tengo observaciones y críticas, cierto. Pero al final, final, lo que hay que decidir es qué pesa más en una decisión de, de un sí o un no. Si pesa más los problemas que haya tenido el proceso, las dificultades que tenga el proceso, las manipulaciones del gobierno, cualquier otra cosa o pesa más que las fardes en las armas. Ese es, ese es el punto. Es decir, al final, final, usted puede tener un millón de observaciones sobre el proceso y es posible que tenga razón en muchas de esas observaciones. Y es posible que tenga razón sobre las Naciones Unidas. Yo, las Naciones Unidas, el, el Consejo de Seguridad eh, aprobó la invasión a Afganistán porque había, eh, a Irak porque había armas de destrucción masiva y no era cierto. O sea, eh, todo eso es cierto. Pero en el mundo una verdad no... No, no, no niega otra verdad. Eso es verdad, pero esa verdad no niega que este proceso al final lo que va a lograr es que las FARC dejen las armas a cambio de unas concesiones que el Estado colombiano le hace. Ese es el final final del asunto. Entonces, cuando, cuando el doctor Hoyos me pregunta que nosotros que somos de menciones de la institucionalidad aceptamos un tribunal que está por fuera de la ley pues es que es un tribunal que está por fuera de la ley para resolver un problema que está por fuera de la ley. Los tribunales ordinarios en Colombia no han resuelto el problema del, del conflicto armado. Aquí las FARC están condenadas a si no sé cuántos miles de años de cárcel. La, la cúpula, ¿cuántos años es que tienen de condena los del secretariado? Dicen que el de menos tiene 150 años. 150 años. Y... Y los tribunales ordinarios los tienen condenados a miles de años y, y, y ahí están Oye, pero los perdón tipos. una Perdona, es que está bien. Si pero por, un, tribunal, un tribunal ad hoc, un tribunal, o sea, al caso concreto, únicamente con las FARC, pero es que este es un tribunal con poderes omnímodos. Claro, no, 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 no es con poderes lo... claro no, que, es, invito, que no es con poderes Este es un, tribunal que, este es un tribunal que va a juzgar las acciones que ha habido en el, en el marco del conflicto armado y que han sido violatorios de. Aquí hay otro punto, sí. que no sucedió en el pasado. Ojo, que aquí hay una cosa que, que yo, yo quiero llamar la atención, y déme un segundo para decirle esto. ¿Aquí va a haber impunidad? Sí. ¿Y hubo impunidad en el proceso con el M-19? Sí. ¿Y hubo impunidad en el proceso con el EPL? Sí. Lo que pasa es que esa impunidad en ese entonces no existían las normas que hay hoy de la Corte Penal Internacional. Correcto. Entonces hoy tiene que haber un mecanismo distinto. Al M-19 lo indultaron a todo, a todos los del M-19 lo indultaron a todos, y el M-19 fusiló a José Raquel Mercado indefenso, sin armas, sin juicio sin proceso, exacto en la... eso, eso es un acto de violación al derecho internacional humanitario horroroso y los indultaron, porque en esa época se podía, hoy no se puede y entonces sí. tuvieron que inventar bueno, un que mecanismo excepcional eso. para resolver un problema excepcional okay. Bueno, muy bien, estamos en punto de giro el debate, el análisis, hoy estamos eh, hablando sobre el tema del plebiscito, el contexto del plebiscito en Colombia, vamos a un corte de mensajes institucionales no se muevan, que ya regresamos Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy hablando del tema del plebiscito y su contexto en Colombia. Sí o no, opine usted a través de nuestras redes sociales, arroba Telemedellín, y en nuestra fanpage nos encuentra como Telemedellín. Aquí te ves. Jessica Goyo nos dice: interesante debate el de hoy, diferentes puntos de vista. Eso es lo que queremos, que ustedes, nuestros televidentes, conozcan las diferentes posiciones que se tienen frente a los temas de cotidianidad e interés de los ciudadanos. Don Fernando eh, Valencia, director de la corporación Viva la Ciudadanía. Eh, pues quedamos antes del corte, aquí digamos como en un, en un, en un tema eh, en punta y es eh, el, la participación de los organismos internacionales y el papel que van a, a jugar. Teníamos una intervención frente al tema. Si, si yo quería señalar simplemente que... Yo creo que se pueden mantener las críticas, ¿cierto?, al proceso, a los órganos. Yo mismo preferiría que esto pudiéramos arreglarlo entre nosotros los colombianos, sin claro. acudir a otras instancias. Nos vale muchísima plata, nos complejiza, todo eso. Algo es... así como los problemas de la casa se arreglan sí, en la casa. Sí, y es tanta la desconfianza que nos toca ir a buscar magistrados internacionales, instancias internacionales, porque no es posible que las partes en la mesa confíen la una en la otra. Yo digo, por lo menos démosle la confianza a nuestras instituciones, ¿cierto? Me parece que nosotros no podemos salir ahorita a tirarle piedra a todas las instituciones. La Corte Constitucional hizo un trabajo buenísimo eh, con la ley estatutaria eh, del plebiscito. Le limitó dos cosas que son maravillosas. La primera que le dijo fue, ese plebiscito obliga al presidente de la República. Que recuerden que el proyecto de ley pretendía que no, obligara todo a todos los poderes del Estado. Le dijo, no, momentico, obliga al presidente de la República. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que una vez aprobado el plebiscito, al presidente de la República le toca pasar el paquete de reforma normativa, le toca pasarlo por el Congreso y le toca claro. pasarlo por la Corte Constitucional. Claro. O sea, no, le, le, le quitó el cheque en blanco, le dijo, no señor, con cheque en blanco no va. Aquí hay tres poderes del Estado, independientes, autónomos, vamos a mantener el equilibrio, ¿cierto? Y la segunda cosa muy importante que dijo la Corte, la Corte dijo... Cuando usted le presente la propuesta al Congreso de la República para la autorización, usted publica los, el, el, el contenido total de los acuerdos. Es decir, tenemos una publicidad del proceso que va desde que arrancó sí, la negociación. Es es decir, desde hace cuatro años venimos conociendo documentos firmados, manuscritos eh, de los contenidos de la negociación. Borradores. Es decir, claro, no, es, es, de, el, el lema es, nada está acordado hasta que todo está acordado, pero si usted revisa esos borradores, ninguno ha sido modificado en su texto. Los borradores que se han publicado son los que se han mantenido. Ha habido complementos de los acuerdos, ¿cierto? Ha habido desarrollos. Entonces, yo, yo llamo a esto: va a ser una participación ciudadana con, supremamente informada, muy bien informada. Entonces, de lo que qué? se trata es que podamos ir al plebiscito, no a votar por las emociones. Este no es el plebiscito contra Santos no, no, o el no. plebiscito en favor de Uribe. O sea, este es un plebiscito eh, por el fin de la guerra con las FARC. Entonces, hay que conocer los acuerdos. No, no, una, cosa, una cosa muy, una cosa muy partido, rápida ¿no? frente a eso, que es una, digamos una respe, respe, eh, respetuosamente discrepo frente a eso. Este no va a ser un plebiscito con una ciudadanía informada, precisamente porque el gobierno ha dado el pésimo ejemplo de haber reducido esto a un tema de guerra o paz. Es que la propaganda estatal dice eso. La paz es mejor que la guerra y la corte que dijo, no señores, acá esto no es un tema de paz o guerra. Este, acá el plebiscito es sobre los acuerdos con las FARC, porque la paz es un derecho constitucional superior, el cual no necesita, digamos, una especie de consulta. Pero el gobierno, propagandísticamente y creo yo engañosamente, ha querido reducirlo a un tema de paz o guerra y este no es un tema de paz o guerra. De acuerdo. Ahora, el sí o el no, el sí o el no, el sí. Ustedes están diciendo, acepta todo el paquete completo. Claro. Frente a eso, hago dos comentarios. Primer comentario, estoy de acuerdo con usted, tiene que estar finalizado el acuerdo y tiene que estar los textos definitivos, no borradores, definitivos. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Segundo, y la Corte lo dijo, tiene que haber unas FARC desarmadas para el momento en el que se desarrolle el plebiscito. La no dijo eso. ¿Por qué sería? Eh, la, ¿Por qué sería? No, la Corte Constitucional no dijo eso. La Corte la Constitucional razón. dijo, tiene que haber una César manifestación expresa de cesar la lucha armada. No, no, es, de esa, no, es, no, es otro no. tema. No, no, le damos el bueno, la, no, corte pero la Pero eso es alguna pregunta. Bueno, no, pero peor aún. ¿Entonces maio está maio de acuerdo con que las FARC estén armadas durante el plebiscito? Le doy porque creo que usted es indigna cuando yo digo lo contrario. No, no, entonces no. usted creería que eso, eso, no, pero, eso pero, es bueno. Pero permítame, yo le contesto. Pero tienen que estar concentradas. Pero por eso a usted le parece que sería un tema de sentido común un ciudadano que las FARC estuvieran o sea, las armas estuvieran aparte y, y no tuvieran ningún tipo de, de actividad criminal durante la votación del plebiscito, ¿o a usted le parece que es legítimo que las marcas no, estén una armadas? Una cosa es que cese la lucha armada, que es en lo que estamos ahorita en un cese Pero bilateral. Pero las armas... Otra cosa es que usted le exija a la guerrilla que entregue las armas y se concentre antes de ir a un plebiscito. Yo claro. no creo que eso pase. Yo no, no creo. No, pero, pero Porque por eso. nadie, ninguno ninguno te aceptaría esa condición. Dice, ni corte... una banda, ni ningún ejército, ningún pero grupo es que, Pero, pero, perdón, pero, pero perdóneme sí. una cosa. Es que no es lo que una banda acepte. Usted ha, ha mencionado un término muy... Lo que, lo que la banda de las Farc acepte. No es lo que la banda de las Farc acepte, es lo que el Estado Democrático le, no, le impone pero... en este caso. Porque cómo vamos a llevar a, acá un plebiscito en donde la ciudadanía, no en Medellín de pronto, no en Cali, no en Bogotá, en los municipios alejados, en Santa Fe, Antioquia, donde hay presencia de las FARC, un, un plebiscito con las FARC armadas, yo creo que eso sería totalmente inaceptable. Es decir, ¿cómo, no, cómo por lo menos como, como sociedad, como ONG, partidos políticos, no nos vamos a poner de acuerdo en un tema tan básico como que las FARC estén desarmadas para, escuchemos, para, para la campaña al profesor Pero además, decir? es que todos quisiéramos y estamos esperando que, por ejemplo... Eh, se votará el plebiscito con las FARC desarmadas o por lo menos concentradas, pero es que ya desde hace unos meses, solo con los eventos, por ejemplo, de Conejo en la Guajira o en Nariño, en el norte del Cauca, en muchas partes de política armada de las FARC, en donde concentran a las comunidades en, en canchas comunales, en pequeños estadios, en veredas, en fin. Eh, para socializar los acuerdos, pero con guerrilleros detrás de los comandantes de frentes o de columnas móviles, en fin, armados hasta los dientes, eh, sabemos qué es lo que eh, podría pasar en adelante. No porque uno sea un mal pensado o porque uno no quisiera que las cosas tengan un buen término, pero es que si desde ya está pasando así, eh, cómo va a ser luego, ¿sí? Qué va a pasar cuando estén concentradas en las zonas eh, veredales y en los campamentos. Eh, si desde ahora lo que vemos es que el Estado ha hecho muy poco, más allá de declaraciones de condena, de esto es inaceptable, esto es intolerable, pero con inclusive las fuerzas militares prácticamente eh, dándoles vía libre para que se reúnan armados frente a la comunidad que muchas veces puede que con simpatía o puede que de pronto eh, con algún grado de tolerancia, pero también de intimidación de las FARC frente a ellos, se te, eh, asiste obligada a esas reuniones en donde socializan los acuerdos. ¿Qué se puede esperar de que a uno lo convoquen eh, como habitante de una vereda, de un municipio, en fin, a una cancha en la que están los guerrilleros armados hasta los dientes? Eh, si por ejemplo yo no estoy de acuerdo, yo ya quedo señalado. Entonces, ¿qué va a pasar después en el plebiscito? ¿Qué va a pasar después del plebiscito no, con estas zonas? No, no hay no, porque, una garantía de yo, nada. Yo creo que ahí esa pues, es una cosa que, le, que, que debiéramos tratarla con, con tranquilidad y con seriedad. O sea, si, si, las FARC van a estar concentradas cuando esté el plebiscito. No, no es posible que no estén concentradas. Es, 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 es imposible que no estén concentradas. Claro. Y si están concentradas van a tener unos mecanismos también de verificación, donde va a haber una verificación internacional y unos anillos de seguridad que van a estar compuestos por las fuerzas militares y la policía de Colombia. Entonces, ahí hay una, ahí hay una cosa. Ellos dicen, nosotros queremos mantener las armas hasta que esto se, se, se resuelva. Porque si no se resuelve, entonces de pronto to les toca seguir echando plomo. Entonces, yo creo que aquí se está magnificando ese problema. Porque además hagan la cuenta de cuánto... Voy a poner el ejemplo peor. Ah, Voy a poner el peor escenario, es que los tipos hagan proselitismo armado durante el plebiscito en las zonas donde están, donde están encerrados. ¿Cuántos votos le ponen al plebiscito? No le ponen 100.000 votos, hombre. Es que estamos hablando de zonas muy remotas, de muy baja no, pero densidad. Pero, pero pocas, si no ponen de votos, pero están pero, es, están. Pero, proyectando, sí, por eso. No con la por eso, pero es que el argumento que están diciendo es no. que van a hacer proselitismo armado durante el plebiscito. Digo, pongo el peor de los casos, que lo hagan. Que es, es inaceptable, pero pongo el todos de los casos. ¿cuántos votos mueve? ¿Cuántas gobernaciones es que, han ganado es que, las FARC es que no en es Colombia? Tema, pero ¿Cuántas es, que no es un tema numérico, no es un tema de Es un tema numérico. Es un tema respeto por el Pe, Estado de derecho. Pero están diciendo que, que no pueden estar armados en el momento en que se lo yo, yo, yo lo que dice claro, el fallo de la Corte no es que no debe eso. cesar la acción armada. Y los tipos cesaron la acción armada hace rato. O sea, ha habido ha es habido violación ha habido violaciones Con una sola violación ha habido, tendría que haber bastado para no, suspender ha y, y empezar a ver qué es lo que ah, está bueno, pasando. Ah, entonces pero, ahí, pero ahí no, no estamos, de acuerdo, ahí. Ahí estamos de acuerdo. Ah, pero, porque una sola violación no debe Jorge ser y Fernando, solamente ese, solamente ese comentario por, para escuchar a Fernando. Mire, a mí sí me preocupa que frente a un tema frente a un tema de, por eso le digo, tan sensible. Pongámonos de acuerdo en que las FARC no cometan crímenes durante, durante la campaña del plebiscito, estén concentradas sin armas, frente a eso ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Yo sí les reitero, mi postura personal como ciudadano es que no puede haber un plebiscito en medio de unas FARC armadas. No puede haber plebiscito en medio de unos acuerdos que nos hayan publicado. No puede haber un plebiscito Así no, pongan... poco la parte la Corte dijo que no podía haber parte si de los así acuerdos. de la parte de la parte de la votos, de tema no es numérico, el tema es un tema de respeto al Estado de de ¿cierto? Es decir, yo quiero que las FARC se acabe definitivamente. Yo claro. quiero que las FARC deje de ser una guerrilla y se convierta en un partido político. Pero mientras es una guerrilla y se hace la transición, lo tengo que tratar con respeto. Yo no le puedo decir, eh, yo negocio con usted, es pero si no lo mando es... para la cárcel se sentará. No yo con no negocio respeto. con usted si no se desarma primero antes de yo hacer una, una refrendación. Eso no es yo creo que lo, hay que respetar también y reconocer los ritmos de una mesa de negociación. El Estado colombiano no ha estado representado por pendejos haya habido generales, haya habido personas de talla muy importante en este país representando al Estado. Yo creo en los negociadores del Estado. Yo me siento bien representado por los negociadores del Estado. Y tengo divergencias en temas muy importantes de los acuerdos de paz, pero creo como Jorge y como mucha gente en este país que tenemos que dar un paso adelante y superar la guerra con las FARC, la guerra con las FARC. Algunos sí, detalles, no, antes... es la no, es la guerra con sí, las FARC. Algunos detalles antes de despedirnos que es bueno que los eh, televidentes tengan en cuenta el umbral para este plebiscito es del 13%, el umbral en el eh, potencial electoral para la aprobación, pero para... no para la participación. La, la participación eh, de, pues, está en este momento en debate, no se ha podido todavía definir cuál es el cuál no, va a ser ese umbral. El 13% tienen que ser los votos que le ganen brala, el sí o el no sí, para es ganar. Es umbral aprobatorio. Sí, es un umbral aprobatorio. Sí. Perfecto. La consulta debe convocarse tras la firma del acuerdo de paz. Las FARC tendrán sí. eh, que deponer el uso de las armas y de la ah. violencia como paso previo Ajá. y obligatorio Esperemos a la representación sí. popular. Los funcionarios que presionen a ciudadanos con el fin de direccionar el voto serán sancionados. Si gana el no, Podrá, eh, podría haber una renegociación y un nuevo plebiscito y no se puede hacer campaña a favor o en contra de la paz sino a, eh, a favor o en contra de los acuerdos que se han firmado gracias. en La Habana, Cuba. Señores, muchas gracias por su muchas participación muchas y por haber estado es? aquí. No, nos faltó fue tiempo. Nos Qué faltó vale. fue tiempo. Ustedes pueden seguir opinando. No a través a la de, la de, ustedes pueden seguir opinando a través de arroba telemedellín, también eh, a través de nuestra fanpage. Telemedellín, aquí te ves. Muchas gracias por haber cumplido nuevamente esta cita con Punto de Giro y eh, sigan con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.